Lo otro, perdón, sí. Se ordena también el cierre de todos los call centers del país y de todas las maquilas. Toda esta gente deberá ser enviada con remuneración a sus casas. El ministro de Trabajo va a... Eso es una medida que se va a tomar por 15 días, prorrogable, por supuesto, y el ministro de Trabajo va a verificar que se cumpla, ya que son lugares de demasiada aglomeración. Un call center hay 300, 400 personas pegadas, una pegada a la otra. Igual en las maquilas, son muy buenas y dan mucho trabajo a los salvadoreños y queremos que inviertan en El Salvador. Pero ahorita, yo no sé, vi algunas declaraciones, la mayoría de empresarios lo entienden y la mayoría de empresarios nos han ayudado incluso con comida, con equipamiento, con camas, se han puesto a la orden, han puesto sus empresas, mensajes, etcétera. Hay empresas que incluso tomaron las medidas antes de que las decretara el gobierno, como las de los restaurantes. Algunos restaurantes cerraron su servicio en mesas horas antes de que nosotros cerráramos el servicio en mesas. Pero hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir. Cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente está en un grupo de riesgo por la edad, cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces no estén pensando en que, ay, voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Entonces, yo les quiero pedir le quiero dar gracias a los empresarios, pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido. Este es un evento nunca antes visto por nuestra generación, y cuando digo nuestra generación no me refiero a mi generación, me refiero a los que estamos vivos. Nadie ha visto esto. Las potencias del mundo no saben qué hacer. Nosotros no somos evidentemente una potencia, ni siquiera estamos cerca de serlo. Y todavía estamos pensando en que si vamos a perder dinero, o que si este mes no me va a ir tan bien, o que el balance del año me va a salir en rojo. Hombre, de verdad, piensen en su familia, los que tienen familiares. Además, ya vimos que los jóvenes también mueren. Así que no piensen que están inmunes, nadie está inmune. Ya sabemos que se enferman los bebés al nacer, algo que pensábamos que no era así. Ahora sabemos que se pueden enfermar dentro del vientre de la madre, y cuando nacen, ya nacen con el coronavirus. Ya sabemos que personas... Hoy murió un hombre de 37 años en España, era de la policía, en excelente condición física, sin patologías previas, o sea, no tenía ninguna otra enfermedad, simplemente le dio el coronavirus y falleció. Y para hacerles conciencia, quiero mostrarles un video, es un video de un canal español, pero creo que para que nos veamos en el espejo de lo que está pasando en otros países, antes de que pase aquí. Los españoles igual pensaban, no, lo que está en Italia, es Italia, no es España. Italia decía, no, es China, no es Italia. Y ahora nosotros estamos diciendo, no, esa es España, no es El Salvador. Veamos esto, y por favor, el hombre y la mujer sabio aprende de los errores de los otros. Aprendamos de los países que tienen más dinero que nosotros, que tienen más recursos que nosotros, que tienen un sistema de salud que nos lleva 100 años luz y que además es universal. Y no están dando abasto. Sí, por favor, si me pueden poner ese video. Yo no he visto una contagiosidad tan bestial. En mi hospital estamos cayendo como chinches. O sea, yo ver a compañeros míos cómo están enfermos, cómo están en sus casas, que nos vamos a quedar sin personal, y cómo la gente está saliendo a la calle, cuando lo importante de esto no es solo evitar el pico y que se colapsen los hospitales. Es que si tú, Jorge Javier, si tú tienes más contacto, es la carga viral. Si tú te contagias ahora, Jesús, con uno, tú puedes tener a uno de... Dime. Perdón. Mira, tú ahora mismo estás acompañado de 4 personas, las cuales a lo mejor alguno de ellos puede ser positivo ya, segurísimo. Pero ¿qué pasa? Que si tú te contagias con varios, tu carga viral hará que enferme de una forma más grave. Y yo ya estoy viendo los casos graves. Gente incluso que no tiene patología previa y que están teniendo una neumonía, que para que te hagas una idea, Jorge Javier, se te pone el pulmón como se le pone el hígado a un cirrótico. Se lo come. La gente se está tomando esto a pitorreo porque le estamos pidiendo a todos los profesionales de la sanidad pública que se tienen que quedar en sus casas 15 días para que así evitemos que muera gente, porque este virus se queda aquí con nosotros, Jesús, hasta que salga la puñetera vacuna, porque os lo estamos diciendo los médicos. Os lo estamos diciendo los profesionales que nos enfrentamos a algo gordísimo, lo nunca visto. Y os estamos avisando porque nosotros vamos a trabajar de guardia y estamos viendo cómo ha cambiado nuestra vida. Y me emociono cuando te digo esto porque no saben la tensión. Estamos acojonados. Y yo no sé cómo decirlo más veces. No sé cómo podéis vosotros ayudarnos, los medios de comunicación, con la cantidad de gente a la que llegáis, Jorge Javier. Tenéis que decirlo. No tenemos materiales. Otra cosa. Están limitando los equipos, perdón, los equipos de protección individual, favor, las mascarillas. Esto es alarma. Mascarillas, hostia. Es que tenemos personas mayores que cuidamos también. Yo no puedo verlo. De la cabeza. Lo estamos viendo, Jorge Javier, que es duro, es fuerte. Y... perdón, coño, que es que... estoy en un montón de grupos de WhatsApp con médicos de toda España. Médicos intensivistas, médicos internistas, médicos de urgencia. Y hemos sido maltratados en este país. Y nos da igual. Jesús, yo después de escucharte... Perdón. La verdad es que se habla, yo creo que estamos hablando con muchísimo optimismo del futuro, de los 15 días, de que esto va a pasar rápido, pero por lo que estás contando, esto no va a ser. Jorge Javier, este virus lo mata la solidaridad. Estamos pidiendo a la gente que no piensen que ellos están enfermos. Estamos pidiendo a la gente que piense que ellos van a salvar vidas. La solidaridad va a matar a este virus. Es que no hay otra medicina ahora mismo. ¿Tú sabes la impotencia que es tener una mujer que te entra ahogándose como tuve la otra noche, que ya está intubada y gravísima, y ver a su hija y ver que es que no hay medicación para esto? No hay nada. Hay una sala enorme, hay una planta cerrada entera, que parece aquello como las películas de terror, que ahora está mi mujer allí de guardia. Y es que no sabemos ya qué deciros a la gente para que nos hagáis caso y que os toméis esto en serio. Que yo el otro día escuchaba a los gente a trabajar en la radio y la otra en su casa, es decir, que evitéis lo máximo posible, es la única manera de cargarse esto, y después la solidaridad arreglará este país económicamente. Pero estamos diciendo los médicos de toda España, que muchos no tenemos voz en las redes, poquito, no como vosotros, que es que se cierre todo. Bien, creo que está claro que no es un juego y que no debemos tomarlo como juego. Agradezco a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana para la Salud, que nos está donando 7.000 pruebas para poder identificar no solo los casos, sino los nexos epidemiológicos que cada caso tiene y poderlos tratar de contener lo más posible y bajar esa curva tan famosa. Que nos dé tiempo no solo de poder atender a la gente, sino además de tener el hospital listo. Creo que el hospital nos va a venir bueno, daban facilidades de atender junto con lo que ya tenemos a casi 13.000 casos, pero en un solo momento. Pero igual, muchos, incluso el 50% de la gente que entra a unidad de cuidados intensivos fallece. Entonces no es como que solo porque tengo una cama de cuidados intensivos está salvado, el 50% fallece, y estamos hablando con médicos del más alto nivel, con los aparatos del más alto nivel en países del primer mundo. Vamos a tratar de tener eso mismo aquí. Pero si allá el radio es de 50% que fallece en la unidad de cuidados intensivos, lo más que podemos esperar es alcanzarlos. Yo de verdad quiero pedirles que se lo tomen en serio. Yo sé que es difícil, todos les van a pasar difícil. A unos van a perder un poco de lo que les sobra, otros van a perder lo que les falta. Pero piensen en lo que vale la vida. ¿Cuánto darían de dinero por traer a un ser querido que hayan perdido, traerlo de regreso? Si a mí me preguntaran, yo daría todo lo que tengo. Entonces piensen cuánto valen sus seres queridos, cuánto valen sus madres, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus hijos, porque ahora sabemos que los jóvenes también mueren. Cuánto valen sus amigos, su pareja. Sacrifiquémonos todos un poquito, dejemos los pleitos. Yo quiero agradecer a todos los que han estado, pero a la vez le invito a todos los a todas las fuerzas vivas del país, medios de comunicación, partidos políticos, bancadas legislativas, a las empresas, a los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa, a los trabajadores por cuenta propia, a los profesionales, a los artistas, a las asociaciones, a las universidades, al magisterio, a los trabajadores de la salud, a los policías, a los soldados, a los empleados del gobierno, a los empleados del sector privado, a los agricultores, a los pescadores, a todos los salvadoreños. Todos tenemos que poner de nuestra parte. No hay cura aún para la enfermedad. Yo sé que hay noticias de que hay una cura, ojalá. Esa cura, pruebe que sea así, pruebe que sea así no en un ser humano, sino en todos los seres humanos. Empieza a producir en masa, y cuando produzcan las primeras 100 millones van a ir al país que las produjo. Y cuando produzcan las segundas 100 millones van a ir al país que las produjo. Y tal vez las terceras 100 millones ya vayan a otros países. Y vamos a pelear porque nos den un poquito de eso. Como dijo el médico de España, la cura ahora, hoy por hoy, la única cura que tiene esta enfermedad es la solidaridad. Es la única, no hay otra. Entonces aplicamos la solidaridad, y todos tienen una responsabilidad, y entre más grandes sean, tienen más responsabilidad. Entre más grande sea su medio de comunicación, más responsabilidad tiene. Entre más grande sea su empresa, más responsabilidad tiene. Entre más grande sea su partido político, su bancada legislativa, más responsabilidad tiene. Entre más alcaldías tenga, más responsabilidad tiene. Porque todos tenemos que hacer de nuestra parte. Lo otro es que les quiero decir, vamos a buscar los nexos epidemiológicos. Hoy por hoy, El Salvador solo tiene un caso confirmado. Esto no es para alentar a nadie, al contrario, para que sepamos de que ya no estamos exentos del virus, aunque probablemente no lo estuvimos mucho tiempo, pero esta vez sí estamos confirmando, ya sabemos que el virus está en El Salvador. En este caso se asume de que entró en un punto ciego, pero ya eso ya es irrelevante, porque este paciente fue al hospital con síntomas y pues por supuesto ya debió haber contagiado a otras personas, que las vamos a buscar para dar el tratamiento y aislarlos de los demás para que no sigan contagiando. Y lo otro es decirles, por último, de que sepan que pase lo que pase, vamos a hacer siempre lo correcto y vamos a hacer siempre todo lo imposible y lo humanamente imposible para hacer lo mejor para nuestro país, y que nuestro país esté siempre a la vanguardia del resto de países del mundo en el tratamiento de del combate de esta pandemia. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias y buenas noches.